Soprattutto l'intensificazione verrà fatta ai viaggiatori che partono dall'Ecuador con destinazione finale Stati Uniti, che possono portare apparecchi elettronici nei loro bagagli a mano. Questo è secondo la disposizione del Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti e a partire da oggi, informò a Bianca, i passeggeri dovranno sommettersi a controlli intensi dei loro bagagli che portano in volo e che abbiano origine alla Colombia, ma questa disposizione si allarga anche all'Ecuador, dove la misura è entrata in vigore all'ora zero di oggi, per i voli che decollino da Quito e da Guayaquil, con connessione a El Salvador, Bogotà o Lima, con la destinazione finale Stati Uniti. Questa intensificazione dei controlli cerca di incrementare il livello di sicurezza dei voli verso il paese nordamericano. E l'aerolinea indica che i controlli sono continui tanto ai passeggeri come ai loro bagagli nelle sale o porte d'imbarco. E gli apparecchi elettronici verranno ispezionati minuziosamente in questi settori. Y seguimos viajando por Latinoamérica y cada vez nos vamos más al norte en el último programa de esta estación. Y ahora nos vamos al aeropuerto de Tababela a tomar el avión para irnos más hacia el norte. Así que, ¿preparado, Lorenzo? Ok, entonces a Tababela, dale, vamos. Solo aquí en la capital es tan difícil pedirle una consulta. Nadie lo puede lograr. Rocas vivas se mueven las sillas. Te quiero ver bailar. Pero roja. Llegamos a Bogotá, Colombia. En Bogotá son las 17:37, hace 13 grados y el cielo está nublado. Y me dicen que hasta hace poco llovía. Mientras que en la Ciudad Eterna, en Roma, son las 0:38, pero ya del jueves 20 de julio, hace 21 grados y el cielo está poco nublado. La información de Colombia. Lo bueno, lo regular y lo malo de cómo va la paz con las FARC. Ayer los movimientos ciudadanos, la iniciativa y Unión por la Paz presentaron el segundo informe Cómo va la paz, elaborado por la Fundación Paz y Reconciliación, en el que se resalta, entre otras cosas, que falta todavía un gran trabajo del Estado en las zonas abandonadas por las FARC. Superar las condiciones de pobreza de esos municipios, muchos de ellos afectados por el narcotráfico,
es un tema pendiente. Aún no se han solucionado las causas que generaron el conflicto. Así señaló el expresidente Ernesto Samper, uno de los líderes de la iniciativa. Asimismo, Samper afirmó que el posconflicto debe ser regional. No se debe manejar desde Bogotá, sino trasladar las responsabilidades a los mandatarios departamentales y locales. Por su parte, León Valencia, de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que el 90% del acuerdo de paz tiene que ver con reformas de la sociedad, pero estas van lento. El otro 10% tiene que ver con el cese del fuego y el desarme. Y Valencia resaltó el desarme de la FARC como el único proceso en el mundo donde se han entregado más de un arma por combatiente y el armamento era en buenas condiciones. Y ahora sí, ahora vamos con la música de Colombia. Como dice la canción, Colombia, tierra querida. Y llega la Severa Matacera con el tema Cuando la gente se pare. Se lo dedicamos a Betty Balanta, que es de Cali, pero que nos escucha desde Milán, Italia. Entonces, para vos, Betty, la Severa Matacera y Cuando la gente se pare. Dale, vamos.
en Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it era la música de Colombia. Era la Severa Matacera con el tema Cuando la gente se pare. Y hay un refrán que dice, la gente no cambia, se comportan bien cuando quieren conseguir algo o cuando se sienten culpables. Mientras que Gabriel García Márquez dice, no es verdad que la gente pare de perseguir sus sueños porque sean mayores, se hacen mayores porque dejan de perseguir sus sueños. Para escucharnos en podcast puedes escribir Dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán nuestros programas. Poner me gusta en nuestra página Facebook o pedir la amistad al perfil Facebook de Dialogando con Latinoamérica. Y si deseas enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número 320-6922-565. Y acá hay un mensaje de WhatsApp, Pepe y el Cholo desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Para ustedes un gran abrazo. Informaciones de la Colombia en lengua italiana. Il buono, el non tanto buono, el cativo del Come va la pace con le FARC. Ieri i movimenti cittadini, la iniciativa e l'Unione per la Pace hanno presentato il secondo informe Come va la pace, elaborato dalla Fondazione Pace e Riconciliazione. Con il quale si sottolinea, tra altre cose, che manca ancora un grande lavoro dello Stato nelle zone abbandonate da la guerriglia FARC. Superare le condizioni di povertà in quei comuni, molti di loro colpiti dal narcotraffico, è un tema da realizzare ancora, perché non sono state soluzionate le cause che hanno generato il conflitto. Così señaló el expresidente Ernesto Samper, que afirmó que el post-conflicto debe ser gestido regionalmente y no manobrado todo da Bogotá. Bisogna traspasare la responsabilidad ai mandatari provinciali e comunali. Dalla sua parte, León Valencia, de la Fundación Pace e Riconciliazione, señaló che il 90% dell'accordo di pace c'entra con le